la casa de Alfonso Nasif, aquí el dueño de casa nos va a comentar qué significa todo este encuentro tan lindo que tenemos aquí entre amigos. Alfonso. Bueno, estamos verdaderamente aquí para conversar aquí con Hugo Ricardo Almendra, hombre de Quimilí, o sea, del centro mismo de la provincia de Santiago del Estero, para conversar sobre algo muy importante, como es una leyenda, la Telecita. Como he escuchado muchas cosas a través de todos los años esto, yo te hago es una pregunta. Se dice que la Telecita ha nacido a orilla del río Salado. Por lo tanto, son varios nacimientos, hace que sea la leyenda. Digamos, ha nacido en Pajiaquito, según uno, en Tolojna, en Uritubasi, en Lojlo. Lojlo, L-O-J-L-O. Lojlo. Eso está cerca de Suncho Corral, en el centro exacto de la provincia de Santiago del Estero. ¿Qué nos puede contar de ese mundo de la Telecita? Bueno, yo por ejemplo no puedo hacer alusión a esto, no puedo hablar de esto sin decir la fuente que me lleva a todo esto, ¿me entiendes? Que vos la has conocido, es una tía abuela mía, estamos hablando de Celia Montenegro. Escritora, yo tengo libro de ella. Escritora. Esto nace, en las mocedades, en la niñez, digamos, de Celia Montenegro. Celia Montenegro solía escuchar de sus mayores, padres, en familias, ¿me entiendes? Por ahí que hacían alusión a alguna cosa que ella nunca supo hasta después, ya de mayor, porque cuando irrumpí estaban las mujeres hablando, estábamos hablando de la zona de campo, Montenegro tenía un buen pasar, el padre de Celia se dedicaba a la cuestión forestal y ganadera, ¿me entiendes? Estamos hablando de la zona de lo que hoy es Weisburg, más precisamente el Pértigo, el Bravo, la Randa, que era propiedad de los Montenegro ahí. Entonces, Celia, muy chica, irrumpía cuando estaban conversando las mujeres, sus mayores, y bueno, le pedían que se retire. O sea, evitaban que se escuchara, ¿me entiendes? Eso en el Lojlo. Entonces, ¿por qué venía el Lojlo? Claro, ¿por qué viene el Lojlo? Porque después ella de grande, esta historia por ahí la comentaba mi madre, ella, y también algún día ya mayor, pasaron muchos años, entonces un día le pregunto a la tía, casualmente, ¿de qué se trataba? Una cuestión muy misteriosa, incluso para ella en su momento, y sin querer, bueno, las chicas mías, mi hija también, ella me dijo que evitaba puntualmente esclarecer bien la cuestión. Hasta que un día, cuando ella presenta el último libro que lo hizo en Quimilí, bueno, tomando un café, siempre venía a mi casa paterna, entonces le pregunto. Ella era estudiante en ese momento en Trejo y Sanabria, o sea, pasaba por Suncho. Suncho. Después hizo aquí el Colegio Nacional en Santiago del Estero, fue maestra, a la sazón primera maestra de una localidad que se llama Otavia, cerca de Aerolito, ahí cerca de Aluampa, estamos hablando ya de Tintín. Entonces ella cuando venía a su estudio, tenía sus nanas y la gente que lo traía, siempre venían por ahí en sulky, ¿me entiendes? Porque los Montenegro tenían, no sé si una forada, una cosa así, entonces venía hasta Suncho. Esas propiedades también cercanas, bordeando el Salado, ¿me entiendes? Eran familiares de ellos, los Montenegro, ¿me entiendes? Y ellos, cuando le pregunto, abordo el tema, me dice que se trataba de la teléfora del castillo. Teléfora, sí. Del castillo. Así que ahí tenemos ya un nombre, tenemos un apellido y tenemos un lugar. Entonces, ella cuando venía hacia Suncho, Tolojna, uno de los hipotéticos lugares de nacimiento de la Telecita, no era porque ella cruzaba cuando venía hacia Suncho desde ahí la propiedad de los Montenegro, el campo, a estudiar. Entonces, ella pasaba por ahí, por Tolojna. Pero ese Tolojna es de Moreno. Claro, Tolojna de Moreno. Hay un Tolojna sobre el río Salado. Y eso en Figueroa, claro. El departamento de Figueroa. Entonces estamos hablando. Y Lojlo está en Figueroa, o
tal vez está a 10 kilómetros de Suncho. De Suncho, siempre sí, bordeando hacia lado, como que uno va hacia la Invernada. Casi un barrio de este. Bueno, pero ¿qué pasa con la Telecita de la Celia? Entonces la Telecita de la Celia sigue esta cuestión. ¿Por qué el misterio? ¿Por qué se callaba? Ella después, con el tiempo, era un secreto a voces que a la Telecita posiblemente, una chica muy agraciada, es cierto, bailaba, participaba de los bailes sociales. Sí. Tengamos en cuenta que en esa época los bailes sociales los hacían únicamente en el casco de la estancia, lo que llamamos, ¿entiendes? Claro. Los hacendados, e invitaban a sus vecinos, otro hacendado o gente que se dedicaba a la cuestión forestal. Y no era un baile social como se conoce ahora, según Celia, ¿me entiendes? No era un baile de ir a pagar entrada, un baile popular. Siempre lo hacían, llevaban los músicos, estos hacendados, todo lo demás, y daban una fiesta. Entonces los invitados, primeros que había ahí son los empleados de la misma firma, ¿me entiendes? Ya sea ganadero, forestal, todo. Entonces la Telefora es hija de alguien que ocupaba una función dentro de la firma, ya sea forestal, ganadera, de eso, ¿me entiendes? No era una huérfana como se cuenta y según los datos de Celia. Entonces por eso es que ella participaba en esos bailes sociales, digamos, ¿me entiendes? Y bueno, según ella, despertó los celos de algunas esposas de esos hacendados, ¿me entiendes? Temerosa ella por perder su marido, o verse divorciada, todo lo demás. Bueno, hipotéticamente, mandaron matarlo. A matar a la Telecita. Exactamente. Es una de las versiones. Es una de las versiones. El hecho en sí, un incendio forestal, una cosa así, no. Se habla rancho. Sí, sí. ¿Me entiendes? La ubicación siempre está a la orilla del río Salado. Cerca de Suncho, y siempre ella mencionaba Tolosno, porque ahí es donde, como ella estudiaba y después grande, y como en esa época estamos hablando ya, la tía hoy tendría 100 años, más o menos. Sí, Celia. La Celia tendría 100 años, claro. Entonces, restarle 17 o 20. Disculpa, Nelson. Ese Amandi se tiene que ir. Bueno, que... listo, está. Después vuelve editas. Dale, seguimos. Porque yo conozco a Oso le va a hacer 40, 50, 80 minutos, no va a parar. Dale, se viene. Va a poner tres sillas y se aumenta por felicitar. Dame la letra. Dale, después vuelve Amandi. Muy bien. Presente, presente. Les aviso que está transmitiendo Planeta Sueño directamente en la casa de Alfonso Nassif. Yo no tengo y estamos con varios músicos, cantores aquí. Y bueno, después vamos a continuar con la historia de la Telecita. Siéntese, compañero. Que lo presente Alfonso. Presente, señor amigo. Bueno, aquí tenemos en el acordeón a Freddy Páez. De este lado, Armandito Santillán, cantante. Señor. Y van a interpretar precisamente una obra, de la música de Freddy, y la letra la he puesto yo. Me parece que es importante escucharla porque se trata de Santiago del Estero. Y precisamente el título es Salud, Madre de Ciudades. Vamos a ver cómo suena esto. Aquí nació nuestra patria.
gente nos está viendo. Primeramente, Santiago del Estero ha fundado 23 ciudades. Y eso está muy claro para la historia. Y eso deben conocerlo. Yo creo que es la hora de una gran docencia para demostrar que Santiago del Estero no solamente es madre de ciudades, sino maestra de fundaciones, porque después las otras ciudades fundadas por Santiago del Estero han empezado a fundar otras ciudades. Incluso Juan de Garay ha vivido en Santiago del Estero y ha venido cuando tenía 21 años. Ha estado en Santiago del Estero 10 o 12 años y de aquí ha aprendido y ha sabido que la única forma de ir a Buenos Aires a fundar de nuevo esto era yendo a Asunción. Cuando él es capitán, va a Asunción, toma los barcos y funda. Nada más ni nada menos que Santa Fe y Buenos Aires. Por lo tanto, también Santa Fe y Buenos Aires nos deben, de alguna manera. Santiago del Estero no solo es madre de ciudades, sino maestra de fundaciones. Muy bien. Bien, Alfonso. Bueno, muy bien. Nos está viendo Juan Carlos Almada de Córdoba. Sentir criollo con Marcegar. ¿Qué dijo? Te saludan a vos, amigo, también. Un abrazo, Chango. De amigo, pueden saludar, decirle hola, todo el que quiera. Darby Quintana también está. ¡Uy, un montón de gente! ¡Qué lindo! Freddy dice acá, ¿quieres etiquetar? Te etiqueté, para que te hagas el video. Bueno, mucha gente está con nosotros. Darby Quintana, ya dije. Mabel Cejas Tonani. Me gustó ver al maestro Alfonso Nasif. Ahí lo tienes, Alfonso. Bueno, gracias. Magalí Eleán, también una gran escritora, amiga nuestra, también nos está viendo. Y David Colombo también, bueno, saluda. Y bueno, está contento y dice que el programa es hermoso. Me parece bien, ¿no? Es cosa rara que no, un programa por... Bueno, muchas gracias. Acá la palabra tiene el... Bueno, muchas gracias. Bueno, muy seguimos bien. Viendo. Siga nomás. Hablando de... Seguimos nomás. No, sigue hablando. Si ahora, ¿dónde está Almendra? Vamos. Almendra de nuevo. El amigo Almendra. Estamos con la telecita, pero bien clarito, ¿qué ha pasado con la telecita en el ojo? Eso lo... Bueno, una vez que... Con estos datos, Celia, ya señorita, estudiando ahí, empieza a... averiguar a la gente mayor de ese momento. Estamos hablando de 80 años. Y sí, y más. Estamos hablando de 80 años cuando ella era joven y bueno, conversaba eso. Entonces, en Suncho estaba el epicentro de la historia. Y cercanía de ahí. Ahí es donde toma fuerza el tema del Oslo. Telecita el Oslo. El lugar de nacimiento, no sé. Pero que residía seguramente. Este aporte, por supuesto, una lástima que no me ha dicho muchas cosas en abundancia en ese momento, porque aún mayor guardaba cierta reticencia con el tema, tal vez temerosa por involucrar a las familias, ¿me entiendes? Porque se presta a ver quiénes eran dueños de esos campos, los propietarios, los productores de ahí, ¿me entiendes? Que eran, ¿me entiendes? Los patrones. Entonces, bueno. Entonces, aparte, no. Pero bueno, con el tiempo, con el pasar de los años... puede haber nacido en el Oslo. Puede haber nacido en el Oslo. Bueno. Con ese dato, es que con los años venideros y con las inmediaciones, como somos vecinos de Quimilío, por un montón de circunstancias, he estado también en la invernada, he recorrido todos esos lugares, ¿me entiendes? Cartavio, por otras cuestiones que la vida me ha ido llevando por esos lugares, entonces con ese dato... A las viejas, a los memoriosos que van quedando ahí, les tocaba el tema. ¿Sí? Entonces era recurrente siempre el tema de los del Castillo, familia del Castillo y los... Quedan familias del Castillo, ¿no? A punto tal que en Suncho Corral, tu padre, encuentra una maestra cuya madre es de apellido del Castillo y al decirle a la viejecita que si hoy vive, debe tener 95 años, y te estoy hablando que yo lo he visto hace 4 años la señora, ¿me entiendes? Decíase ella, ¿me entiendes? Ser pariente de esos del Castillo, ¿me entiendes? O sea que era una familia bien avenida, digamos. El padre de la Telecita, teóricamente, hipotéticamente, según
lo indican los relatos, trabajaba con esas firmas, ¿me entiendes? Tal vez habrá sido un puestero, algún encargo de Hacienda, vos has visto cómo se ocupaba gente mucho ahí. Y bueno... Mira, Almendra, te agradezco mucho porque lo que me interesa a mí es ver si se puede demostrar en forma total y fehaciente que la Telecita ha nacido en Suncho Corral, o sea, en los aledaños, a unos 5 o 8 kilómetros en el Ojlo. Claro. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una de las más grandes leyendas que tiene la República Argentina. Estamos hablando de algo como que Félix Colucho, uno de los más grandes investigadores sobre el folclore nacional, ha dicho que hay dos leyendas que siempre han sido lo máximo porque han involucrado tanto la religión como una sociedad, como la historia. Y eso es la... esta de San Juan, ¿cómo se llama? Esta de la... la de Difunta Correa. La Difunta Correa y la Telecita. Si bien es cierto, la historia por la cual llega a tener cuatro estadios la historia de la Telecita. Primero, el primer caso, ella tiene nombre, acaba de decir del Castillo. Es más conocida como Telésfora Castillo. De donde la palabra Telésfora hace un apócope que dicen Telecita. Entonces, la Telecita tiene nombre. Tiene, es decir, seguramente esto es importante porque se dice que el padre tenía una taona en el Ojlo. ¿Qué es una taona para aquella época? Era una panadería y además un molino que molían los cereales para la gente. Es decir, la gente traía trigo, ellos molían, hacían harina y se quedaba con la mitad y le daba la otra mitad. Bueno, de todas maneras... era gente de buen pasar, como dice vos, que trabajaba. Entonces, tiene nombre, o sea, es un personaje histórico. Pero es un personaje de leyenda, por cuanto se habla que ha nacido en distintos lugares. Tenemos el caso, Ricardo Rojas dice que ha nacido en Pajiaquito, siempre a orilla del río Salado. Ese lugar, Pajiaquito, actualmente no existe, nadie lo podía encontrar, pero Ricardo Rojas lo dice allá en el país de la selva en 1907. O sea que estamos hablando hace más de 100 años toda esta historia. Entonces, ya estamos hablando de un ser histórico, estamos hablando de un ser legendario porque ha nacido en distintos lugares. Pajiaquito, Tolojna, Urituasi, Lojlo, Suncho Corral, bueno, siempre a orilla del río Salado. Ahora, es un personaje también mítico. O sea, ¿por qué la mitología nos lleva a personajes que hacen cosas que no hacen los seres humanos comunes? Claro. Sanar enfermos, encontrar cosas perdidas, estar mucho más allá de lo que puede realmente el ser humano. Y el cuarto estadio, digamos, es el religioso, porque se le forma un culto. Ese culto se llama Telesiada. ¿En qué consiste? En bailar siete chacareras. ¿Por qué? Porque la Telecita era, en este caso, la patrona de la danza en Santiago del Estero. ¿Cuál es la danza principal? La chacarera. Entonces, pasamos a que hay un culto, digamos, más que una religión, un culto que también tiene aproximaciones porque con la religión católica, porque hay velas, hay rezos y hay baile. De donde también vuelve a aparecer de nuevo el reza baile, que ha sido creado a través de ella. Porque cuando estaban velándola, según la historia, como se estiraba. Entonces, como ella era alegría y baile y danza, ¿cómo podían rezar y cantar? Pero sí podemos rezar y cantar. Claro. Entonces, y en Santiago del Estero se produce la tradición de cantar y bailar chacareras y rezar a la vez, los reza baile. Entonces, o sea, que la Telecita, es decir, la chacarera empieza a ser una danza ritual, o sea, superior a cualquier otra danza en el mundo. Y se la baila y se hace la Telecita peticionando agua, un aguacero. Claro, y además, la chacarera es una danza común, la bailan en todos lados. Entonces, pero pasa a ser danza ritual.
Entonces, todo este conglomerado, digamos, de acontecimientos que están rodeando a la historia mágica de este personaje llamado Telésfora Castillo, la Telecita, me parece muy importante. Pero Sunchu Corral, a donde ha nacido prácticamente ella, tendría que tener para siempre el más grande festival que se llame la Telecita, porque honrar su memoria, por una razón muy simple. Toda la República Argentina, en todas las provincias, e incluso en Bolivia y en Paraguay, se ha constatado de que se han realizado telesiadas, o sea, bailar 7 chacareras y rezar. ¿Sí? Es decir, la Telecita, la historia viva de la leyenda de Santiago del Estero. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que se está viendo un montón de gente. Ernesto, Joaquín, Berkan, un gran abrazo, amigo. Rubén Jaime, también Lucía Soria, Alberto Vanegas. Muy mucha gente, ¿no? Les manda saludos y abrazos y les gusta el tema. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y después venimos con algo de canto. Es interesante, ¿sabes? El tema, ¿eh? Porque no se puede perder una historia justamente en Santiago del Estero. Bueno, ¿quién les habla en off? Martín Bunge. Y esto es una transmisión de Planeta Sueño. Volvemos enseguida. Muchas gracias, Martín Bunge. No, nena, por favor. Nos lleva por el mundo. Todo lo que sea, nos están viendo de otros lados también, ¿no? Salud, Martín Bunge, por tu Planeta Sueño y esta búsqueda eterna de las cosas del infinito que tienen valor. Silvia, escuchando de fondo una hermosa guitarra interpretada por el oso amigo, amistad, amigos, es Hugo Almendra, pero decimos oso. ¿Y a qué, Alfonso Nasif? Señor, bueno, hoy estamos dedicándole en Planeta Sueño, de esta obra de Martín Bunge, a una leyenda santiagueña, Telésfora Castillo, la Telecita. Ahora, la poesía, la novela, el cuento y sobre todo la parte folclórica, hay por lo menos unas 10 chacareras que se refieren a la Telecita, y casi podríamos hablar como de 20 o 30 poesías dedicadas a Telésfora Castillo. Vamos a ver aquí a Hugo Ricardo Almendra, también conocido como el Oso Almendra, en toda la provincia de Santiago del Estero. Alma del Rezabaire se llama. Alma del Rezabaire. Todos santiagueños. ¿De quiénes son los autores? Agustín y Carlos Carabajal. Agustín y Carlos Carabajal. El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero. Retumba toda la selva el repicar de un bombo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas bailaba la Telecita, que era la danza, que era la reina. Nochecita santiagueña, ardiente noche pura de plata, la luna sobre los montes, lo brillante se desparrama. ¡Vamos! Que baila la Telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. ¡Eso! Palma, palma, a ver. Capaz que nos va a llover aquí, Alfonso. Que busca la pobrecita, tal vez la danza le dé un consuelo. Tu pollera remolino, tu pie descalzo, trompo de fuego. Telecita, Telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna, te ha vuelto flor de los montes, te ha vuelto brisa que me perfuma. Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida. Bailando nos reza baile para que tu alma siga encendida. Bueno. Que baile la Telecita, dulce y fragante como las flores. Gritaba la paisanada, emborrachada de amores. Gracias, gracias, Oso Almendra, gracias. Gracias por los aplausos del público presente. Público, sí, muchísimas gracias. El público presente. Hablar de todas estas cosas, ¿no? Todo el público que tenemos. Hombre es un público muy especial. Hombre de Sunchu Corral también. También, hombre. Hugo, sí, el doctor Hugo Soria.
Hombre suyo, Corral, casi. Sí. Pariente de la Telecita. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por tu planeta bueno, sueño, Martín Bunge. Siempre con estas cosas que hacen a la cultura de los pueblos. Bueno, vos sabés que vos sos, perteneces a Planeta Sueño, son 5 personas. Dos que andamos todo el día porque ustedes no tienen tiempo, pero están siempre, siempre están. Y gracias a vos, Alfonso, por lo que brindas en tu casa, tus conocimientos y la amistad sobre todo. Y bueno, háganle un saludo ya que están los dos ahí. Sí, bueno. Háganle un saludo. Yo los saludo. Y brinde por las amistades, ¿no? Tomá vos. Ah, bueno. Ahí está, bueno. No puede, camarógrafo. Bueno, por la cultura, por nuestras tradiciones. Yo creo que el público vida. Está impaciente por saber qué escribe Pocho sobre este asunto. Y debe tener mucha información, ¿no? Mucha información. Bueno, la idea mía es escribir un libro precisamente sobre la Telecita. Tengo casi la mayoría de los antecedentes. El tema este del Ojlo, estamos hablando. Había un ferroviario hace muchos años, muerto hace unos 30 años atrás. Y vengo recabando de hace mucho tiempo. Él era un ferroviario que muerto cerca de los 90 años. Estoy hablando de que desde 1910, y que él hablaba con la gente de ahí, de Suncho Corral, y él es el primero que me da el dato de que la Telecita ha nacido en el Ojlo. O sea, prácticamente en Suncho Corral, porque el Ojlo es un barrio de Suncho, digamos a 8 kilómetros, a orilla del río Salado. Bueno, todos los nacimientos son a orilla del río Salado, por lo tanto también es sagrado el río. Y es sagrado el bosque, porque ella vivía en el bosque desde los 14 años, vivía directamente en el bosque. Cuando escuchaba el sonido del bombo, ella llegaba misteriosamente a bailar. El bombo llega a 4 leguas, ¿de dónde se llama? Bombo Legüero en Santiago. Antiguamente el bombo se llamaba bombo indiano. Los hermanos Ábalos le ponen el nombre, casi sin querer, digamos, porque aquí siempre se ha hablado de bombo legüero en Santiago, porque se escucha la legua. Y además somos los únicos que hacemos bien los bombos. Por eso, cuando dice un violín gemidor junto a un bombo legüero. A un bombo legüero. Un violín gemidor junto a un bombo legüero. A partir de ese momento, de hace 60 años, los hermanos Ábalos bautizan al bombo santiagueño con el verdadero nombre que le daban desde la época de la colonia de los indígenas. Bombo Legüero, la Telecita y Planeta Sueño de Martín Bunge. Salud. No, bueno, mío y la otra señora que la que me supervisa, que es Heidi Rótulo de Almeida. Oh, ¿no? La Heidi, bueno, salud por la Heidi también. Les anuncio que vamos a tener varios programas en Planeta Sueño, en video, y bueno, vas a resurgir tu programa que es Guitarra y Poesía. Y bueno, acá el amigo también va a tener otros programas. Aquí Almendra, que vamos a ver qué título vamos a poner. Oso. Oso. Tiene que decir en quichua, oso. Para todo referido a la cultura santiagueña y a las tradiciones fundamentalmente, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.